Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hoy tenemos una cita con un hombre que nació un 20 de abril del 44 en San Pedro. Es hincha fanático de River. Prefiere la radio a la televisión. Y seguramente usted se sintió acompañado o acompañada muchas veces por él. Por su voz tan cálida, tan agradable, por su humor. Enseguida tengo una cita con Fernando Bravo, pero después de estos anuncios comerciales. En realidad, esta noche tengo una cita con Alberto Fernando Pochulu, Fernando Bravo, y me muero de intriga por saber por qué Fernando Bravo, el Bravo de dónde viene, de aplausos que él pretendía tener a lo largo de toda su carrera. ¿Habrá sido así, la elección del apellido? No, de ninguna manera, Mercedes, no. Fue un hecho absolutamente fortuito y circunstancial, ¿no? Yo me presenté a un casting en el Canal 13 para La Campana de Cristal, uh-huh. Un programa de corte benéfico. ¿Estamos hablando de qué año? Estamos hablando del año 69. Yo estaba recibido del ICER del año 68, un año antes, uh-huh. ¿no? Y bueno, se abrió la posibilidad de hacer un casting para Canal 13 y ahí me llevó de la mano Julio Lago, que habíamos sido compañeros en la Escuela de Locutores. Y bueno, me probaron y quedé. Pero cuando vino el momento de ver un poco tu nombre y todo lo demás, Nelly Raymond me dijo, ¿qué nombre querés usar? Y yo le dije, mirá, no tengo mucha idea, ¿no te parece bien que cambiemos el apellido? Y ahí hubo una especie de ruleta de nombres y saltó el Bravo. ¿Alguien lo dijo? Alguien lo dijo. Y bueno, saltó el Bravo y querés usar, sí, mi segundo nombre es Fernando en realidad. Claro, el Alberto lo sacamos. El Alberto lo sacamos, Fernando, ¿te parece bien? Yo en realidad quería usar a Fernando porque me gusta mucho como nombre. Y bueno, se armó ahí el nombre comercial. Y eras muy jovencito. Sí, tenía en el año 69 esa foto que tenemos ahí. Estamos viendo. Era muy increíble. Jovencito, sí, sí. Mirá, y qué nervios, ¿no? Me imagino tu debut. ¿En La Campana? Sí, ¿cómo lo recordás? Lo recuerdo con mucho nervio y con mucha emoción, por otra parte, porque, qué sé yo, yo había visto el año antes La Campana de Cristal conducida por Cacho. La veía en un bar en San Pedro, porque en mi casa no había televisión. Así que me iba yo todos los jueves a un bar, después de cenar a las 10 de la noche, a ver La Campana de Cristal y el trabajo que hacía Fontana. Yo sabía que el año que viene me recibía de locutor, de manera tal que quería meterme un poquitito más en las entrañas de la televisión. Decime, ¿qué pasa en San Pedro? Que hay tantos periodistas, locutores, ese... Tuvimos una algo en el agua. No, tuvimos una propaladora que nos hizo de escuelita a todos, ¿no? Que nos permitió, digamos, en los años jóvenes, en las vacaciones, un poco macanear con el micrófono en la mano, y ahí despertamos a la vocación. Estelita Montes, Lalo, Quique Matavoz, Benceni, Carlitos Naón, yo, en fin, todos los que hemos despertado a la locución, a la vocación del micrófono, lo hemos hecho ahí en la querida y legendaria publicidad APA, que era una red de altoparlantes. Uno, cuando dice locutor, parece ya una profesión en extinción, ¿te diste cuenta? Desvirtuada un poco, ¿no? Desvirtuada. Desregulada. Sí. Totalmente. Cualquiera puede ser locutor. Cualquiera está autorizado a todo lo que hacemos los locutores, ¿no? Uh-huh. Doloroso, porque hay muchos locutores que transitaron las aulas durante 3 años y les costó mucho sacrificio y demás, y alguien de pronto hoy por hoy hace las mismas tareas por el solo hecho de llamarse tal, ¿no? Sí, o de tener una cara bonita. Exactamente. Nada más que eso, ni siquiera buena voz. Exactamente, pero bueno, así son las cosas. Las cosas van cambiando. De este país. Y cómo van cambiando los medios, ¿no? Sí, claro. Y a vos se te ve una clara elección hacia la radio en los últimos tiempos, y la televisión es como que la tenés ahí un poco al costado, ¿no? No, lo que sucede es que, mira, yo hice televisión desde el año 69 hasta hace 2 o 3 años casi en forma ininterrumpida, ¿no? ¿Será que uno se harta en un punto y quiere algo más relajado como la radio? Algo de eso debe haber pasado. Estoy un poquitito, digamos, al margen de la urgencia que hoy propone la televisión, de a veces el alto impacto que te genera la televisión o que necesita la televisión para actuar. ¿Te imaginas hoy con la cucaracha, con el minuto a minuto en el oído, torturándote, por ejemplo? No lo sé, eso a lo mejor uno se puede adecuar fácilmente y se puede acostumbrar. Lo que a veces uno es difícil acostumbrarse, digamos, a que la televisión te empuje a realizar cosas o a hacer cosas dentro de la televisión o delante de una cámara
que uno no está dispuesto a hacer, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, qué sé yo, estoy en una etapa de mi vida con un poquito más de tranquilidad. Yo he hecho durante muchísimos años radio y televisión a la vez diariamente y ha sido un esfuerzo enorme. Mira, días pasados estaba armando el archivo, organizando mi archivo y veía que en el año 94 hacía 54 horas de televisión por semana, porque tenía un programa de entretenimientos diario de 2 horas y después tenía Siglo XX Cambalache de 3 horas los fines de semana. Mira, ahí te vemos con Teté, justamente. Con Teté y Sofía Loren. En esa época tan linda, ¿no? Un recuerdo, sí, inolvidable, inolvidable. Qué programa tan lindo, tan ameno, donde uno podía aprender tantas cosas, ¿no? Además, donde nosotros aprendimos. Yo aprendí con Cambalache, me enriqueció de una manera fenomenal y me obligó también, porque obviamente para hacer un programa de estas características hubo que estudiar, porque no era cuestión tampoco de tirarse a la pileta así nomás. Sobre todo porque uno trabajaba, digamos, aspectos que tenían que ver con la historia, y si bien el programa nunca tuvo una actitud cuestionadora de la historia ni una actitud, digamos, magistral sobre la historia, sino que simplemente la mostramos, pero fue un programa que exigió mucho en términos de prepararse y en términos de que había que responder a las exigencias de una producción que fue fantástica, que manejó Eddie Gonsalvo de una manera admirable, ¿no? ¿Cuántos años estuvo en el aire? 7 años. 7 años, y fue realmente un programa que nos marcó a todos, a tanto a Teté como a mí, nos marcó, y a mí me alegró mucho hacerlo con ella, porque con Teté somos amigos de muchísimos años, y fue realmente un placer trabajar juntos. Ahora es impensado, ¿no?, que un programa dure 7 años al aire, por ejemplo. En aquellos años a lo mejor también. Los programas, cuando Cambalache arrancó en el año 91, digamos, arrancó a lo mejor con una expectativa de hacer una temporada de 4 meses, 5 meses, 6 meses. Gustavo Yankelevich, que fue el que lo soñó, lo pensó a lo mejor para ver qué pasaba con una temporada y darle cierta estabilidad. Lo que pasa es que el programa rápidamente se colocó, me parece que tenía tributo de un buen horario los sábados y tenía tributo de una propuesta muy original en cuanto a recuerdo. Y entonces, bueno, rápidamente se colocó, se instaló, ganó muchísimos premios. La gente hoy me lo reclama en la calle. Me dice, che, ¿cuándo volvés con Cambalache? ¿Y por qué no lo haces otra vez? Sería bueno hacerlo. Sí, la verdad que sería sí. Bueno hacerlo. Dejemos los años 90 y volvamos a los 70, aquella época que después vino, ¿no?, de todo ese furor por la música, por el baile, por Música en Libertad, Alta Tensión. Sí, claro. Y toda aquella movida que todos recordamos. Yo era muy chica, claro. Está bien. ¿No? ¿Qué recuerdos se trae de aquella época? Y aquella época de Alta Tensión, una época fantástica, ¿no? Lo que pasa es que yo en aquellos años, el registro que tengo laboral de aquellos años, es un registro un tanto inconsciente, ¿no? Porque yo había llegado al Canal 13 en el año 69 para hacer La Campana de Cristal. Durante ese año hice solamente La Campana de Cristal. Pero en el año 70, cuando termina la temporada de La Campana de Cristal, a mí me ofrece el canal, Bayán y Guarmestre me ofrecen quedarme y pasar a hacer cosas dentro diferentes en el canal. Entonces, por ejemplo, hago el Mundial de Fútbol de México 70, que no tenía ni siquiera en mis propios planes vincularme al mundo del deporte, porque yo quería ser locutor como Cacho Fontana, quería hacer avisos, quería conducir programas de entretenimiento, quería trabajar de esa manera en la televisión. Él era tu referente, ¿no? Él y Antonio Carrizo para mí fueron mis referentes ineludibles. Mareco también, de alguna manera, ¿no? Pero Cacho es el espejo donde nos miramos toda una generación. Así que yo quería hacer eso, y de pronto me vi haciendo el Mundial de México 70 como periodista deportivo, y me vi transmitiendo peleas de boxeo con Ricardo Arias en Entre las Sogas, y me vi haciendo otras cosas, digamos, en la televisión, y me vi de pronto haciendo Alta Tensión, programa de música, sí, con aquellos chicos que bailaban joven y todo. Mira, ahí ya tenías canas. Sí, ahí tengo canas. ¿Sabés quién es ese señor que está ahí en el medio? El señor que está ahí en el medio... Es nada Marcel Marceau. Marcel Marceau. Claro, que se acaba de morir hace poquitos Exactamente, días. Exactamente, Julio, junto al traductor, que es Emilio Estebanovich, que era un traductor ilustre y un referente ineludible cada vez que una figura internacional llegaba aquí al país. Eso es con ustedes, eso es año 86, posterior a 20 Mujeres. Yo cuando me voy de 20 claro. Mujeres, donde nos conocimos, sí, ¿no? Sí, ahí nos conocimos. Efectivamente. Me voy de 20 Mujeres, hago con Néstor Ibarra. En Canal aquí, 13. En Canal 13 hacemos con ustedes. Con ustedes, mirá, qué linda época, ¿no? El regreso de la democracia. Efectivamente. Donde se podía y que hablar. Permiten además este tipo de programas colegiados, con participación de la gente, abiertos de opinión.
Qué buena experiencia, saludable. 20 mujeres, ¿no? Fantástica. Bueno, ahora que estamos tan de moda las mujeres y vamos a tener una mujer presidente y demás, ya las mujeres en el 84 creo que empezó ese programa. Ese programa empezó en el 84, con la llegada de la democracia. Claro. La democracia llega en el año 83 y en el 84 comienza efectivamente 20 mujeres. Y lo hacías con Mónica Gutiérrez. Y lo hacía con Mónica, con Mónica Gutiérrez. Exactamente. Y las mujeres preguntaban... En realidad no es el 84, es el año 85. 85. 85. 20 mujeres todo el año 85. Yo comienzo después en el 86 y tengo ahí un pequeño ruido con la producción y me voy. Uh-huh. Y en mediados del 86 empiezo con Néstor Ibarra con ustedes. Y, ahí está. Y se podía preguntar... Gran compañero y gran amigo. Por primera vez de todo, ¿no? En ese panel. Se hacían preguntas que durante años no se podía... De sexo, de política. Los invitados venían a un tiro libre con todas las mujeres que estaban ahí en el panel. No, fantástico. Un ejercicio saludable, muy saludable. Y fue un programa muy exitoso cuando ATC era un canal realmente muy exitoso, ¿no? Exactamente. Estaba bien dirigido y tuvo una gran... Un gran impacto, pero 20 mujeres me parece que tuvo un gran impacto por esa participación, por el gran protagonismo que logró la mujer, por los temas que allí se discutieron, que por qué no decirlo, eran novedosos para la oscuridad a la cual veníamos, ¿no? Y ahí te veíamos con Néstor Ibarra, un gran compañero y gran querido, amigo. ¿No? Sí, tan amigo. Por todos, lamentamos tan querido. Tanto su ausencia. Exactamente. Así que bueno, nos has traído muy lindos recuerdos con todas estas fotos de toda tu carrera tan larga. Sí, bueno, sí. Son una vez cuando yo me puse a seleccionar estas fotos, quería encontrar fotos, digamos, que me representaran distintas etapas de tu vida, épocas, ¿no? Y etapas de mi vida, y bueno, traje algunas. ¿Y cómo es esta etapa de hoy? Si tuvieses que elegir una fotografía de este momento de tu vida, en Radio del Plata, por ejemplo. Y en Radio del Plata estoy atravesando, yo tengo hace 12 años que estoy en Radio del Plata, empecé en el año 85 a la mañana y he ido, bueno, trabajando en distintos horarios, ahora estoy instalado, digamos, en la tarde ya desde la administración Tinelli, estoy instalado en la tarde, estoy con Alfredo y la foto de hoy es un programa de radio hecho con amigos, con Teresita Ferrari, con Alfredo, con Damián Rojo, con Dieguito Arvili, con Andrea Esteves Mirson y un grupo de colaboradores y compañeros. Y lo pasamos muy bien. El mundo de la radio es un mundo casi familiar para mí, ¿no? Porque me siento realmente muy a gusto cuando a veces me voy de vacaciones a los 20 días ya como que necesito volver y contactarme con mis compañeros y con la audiencia y hacer lo mío y tener mi lugar y mi ámbito, ¿no? Así que esa fotografía es la fotografía que tengo hoy de mi mundo laboral. Y en ese programa hay tiempo para todo, ¿no? Para la polémica, para la información, para el humor también. Una beta tuya que has desplegado muchísimo ha sido el humor. Yo soy extraordinario haciendo humor. Ese es un humorado, ¿ves? Lo que pasa es que yo doté, digamos, a mi estilo laboral de alguna impronta que me nace espontáneamente y con la cual también me divierte. ¿Y en tu vida sos así con un sí, tipo de humor? Sí, también. Y mis hijos también. Mi hijo Fernando es así. Siempre competimos. Cuando estamos juntos nos reímos mucho de eso, ¿no? Pero yo doté, digamos, a mi estilo laboral de esa impronta, a veces de algunas ocurrencias, juego de palabras y de ideas, que es lo que más me gusta y la cual me desafío permanentemente, y bueno, y me divierte. Y a veces, ¿por qué no decirlo? Yo también lo uso con intencionalidad para a veces aliviar tensiones y para generar, digamos, otro momento distinto dentro del momento del programa, ¿no? ¿Y tu hijo en qué más te parece, además del humor? ¿Encontrás en él algunas otras características típicas tuyas, por ejemplo? Sí, yo lo veo con rasgos de mi personalidad, que son muy, más allá de que ser hincha de River como yo, lo noto que tiene la constancia laboral, es muy responsable, por ejemplo, manejando. Yo a mi hijo, tranquilamente, desde los primeros días que empezó a manejar, le daba el auto porque lo sentía muy, muy responsable. Y yo en eso repito la historia, mi viejo me daba autos de que yo fui muy chico, inclusive antes de que tuviese el registro, me permitía a veces hacer alguna travesura y manejar. Ibas por ahí por San Pedro. Y yo siempre fui muy responsable. Y esa responsabilidad mi hijo la tiene. Y esa responsabilidad para todos sus actos la tiene, ¿no? ¿Y tus hijas qué heredaron de vos?
¿Y mis hijas qué heredaron? Bueno, Natalia es un medio un calco mío. Natalia, cuando se mete una cosa en la cabeza, finalmente la va a terminar cumpliendo. Es obsesiva, es implacable y todo lo que se propone como buena ariana lo logra. Esa es Natalia. Y Lucía, de mí también, tiene esa suerte de responsabilidad. A veces es un poquito más dispersa que yo, pero es una chica muy seria para todo lo que emprende. Y yo también soy muy serio para todo lo que emprende. Obviamente, tanto Natalia, Lucía como Fernando tienen esas cosas mías y seguramente tendrán cosas de la mamá. Tienen cosas de la mamá. Si vos la querés averiguar, sentala un día a la mamá y se lo pregunta. Eso va a ser cuando haga el programa con mujeres, bueno, próximamente por este canal. Porque por el momento te citás solamente con hombres. Solamente tengo citas con hombres. Y bueno, vale la pena o no. No, yo creo que sí. Siempre es la primera cita, donde uno quiere saber todo acerca del otro. ¿Está bien? No, me parece... De eso va este programa. Está bien. Contame esta nueva experiencia tuya de abuelo. De abuelo. ¿Cómo la estás viviendo? ¿Cómo la llevas? Fantástico, fantástico, porque primero y principal que los abuelos no tenemos responsabilidades con los nietos. Tenemos responsabilidades, pero no esa responsabilidad de padre. De manera tal que cada vez que me junto con Santiaguito es como una fiesta, ¿no? Me junto con Santiaguito para pasarlo bien. Más allá de que a veces Nati de pronto tenga que tener alguna actividad profesional, algún laburo, y de pronto tenga que dejarlo al chiquito por algunas horas o dejarlo dormir en mi casa. Y bueno, es un verdadero placer, porque es un chiquito fantástico, es un chiquito sin dobleces, es un chiquito no es mañero, es un chiquito muy dócil y además de un pasar muy, muy amable y muy grato. No es un chiquito cascarrabia. Y vos no lo malcriás, no lo echas a perder, ¿no? No, yo no, para nada, pero ni siquiera porque no es un chiquito caprichoso en cuanto a sus gustos. Dentro de, a lo mejor, va a cumplir 2 años el 24 de noviembre, que es el día de tu cumpleaños, ¿no? Sí. Ese día va a cumplir 2 años. Dentro, a lo mejor, de 1 año y pico, empieza con sus caprichos y vamos, claro, a ver si le consentimos o no le consentimos. Ahora dice hamaca, vamos a la hamaca. Claro. Ahora dice tal cosa, vamos a tal cosa. Pero digamos que se maneja con niveles de pedidos absolutamente aceptables. Contame esta etapa en tu vida con una segunda mujer, una segunda relación que llegó en la madurez, que seguramente tiene un vínculo diferente a lo que fue tal vez tu matrimonio cuando eras joven con Silvana, ¿no? ¿Cómo se vive una relación amorosa a esta altura de la vida? Yo creo que se vive de la misma manera que en la primera etapa de la vida, porque uno me parece que debe llevar a esta etapa de la vida, no digo un amor adolescente, pero sí a una pasión adolescente. Encender el amor, digamos, encender la comprensión, encender el grado de relación, es exactamente el mismo grado que a lo mejor uno tenía con la primera novia, sino el amor... Pero con más experiencia, sino el amor casi que pierde sentido si uno no lo vive en la plenitud de la pasión. Con Andrea tenemos una relación de amor muy intenso, muy profundo, muy sincero, muy noble. Y trabajar juntos, ¿eso suma o resta a veces? Nosotros trabajamos juntos, ahora no trabajamos juntos y nos hemos prometido no trabajar juntos. En algún momento hicimos una experiencia televisiva juntos y fue saludable, pero sentimos que no teníamos ganas de repetir la experiencia, ¿no? En algún momento trabajamos juntos en la radio, en algún momento estuvimos juntos. Un poco ahí nació la aproximación mayor que tuvimos en nuestra relación. De manera tal que, bueno, esa fue una etapa que ya pasó. Hoy por hoy estamos bien como estamos. Andrea tiene algún trabajo part-time en algunos momentos de su vida. Yo tengo un trabajo a full y estamos realmente muy felices de la vida que llevamos. Desde la madurez, desde la enorme sinceridad que tenemos en la relación y del amor profundo que nos tenemos. Fernando, asignatura pendiente. ¿Qué sueño te queda por cumplir? Mirá, si yo te dijese que no tengo sueños por cumplir, a lo mejor alguien podría llegar a pensar que le he perdido el sentido a la vida.
Pero yo nunca me fijé metas largas, nunca me propuse, digamos, cuando yo no empecé no dije, bueno, yo quiero trabajar 40 años en la radio. No, yo voy tranquilo, yo voy casi que viviendo el día a día, ¿no? Yo digo siempre, inclusive lo digo en la radio, ¿no? He venido aquí para quedarme hasta las 5 de la tarde, hoy. Mañana, solo por hoy. ¿Qué los ha, no? Mañana, ¿qué los ha? Es una buena filosofía de vida. Y es una buena filosofía de vida. Así que yo voy cumpliendo los sueños que se me van planteando, voy sorteando los obstáculos que se me presentan. Y disfrutando. Y disfrutando y dándome satisfacciones. Y ahora, qué sé yo, estoy en una etapa laboral más tranquila y me permito algunas licencias como viajar que antes no me las permitía. Y me permito disfrutar de esas cosas y el ocio. Y mi mujer Andrea en ese sentido me ha enseñado muchísimo a valorar otras cosas de la vida que yo en otros momentos de la vida solamente las enfoqué en el trabajo, ¿no? Y le puse mucha energía al trabajo. Fernando, gracias por haber venido. Muchas gracias por tu invitación. Tengo regalitos, gracias. Bueno, por haber aceptado gracias. Esta cita. Muchas gracias. Muchas gracias por el vino es un vino compañero. Ahí está, mira, Baco Club. Ah, bueno, te eligió gracias. Uno especialmente para vos, bueno, para que lo tomes con Andrea. Bueno, muy gentil. Bien acompañado. Bueno, muy gentil. Una noche muchas a solas. Gracias. Muchas gracias. Y también tenés que estar muy bien perfumado para ese encuentro. ¿No? Mi mujer antes es obsesiva de los perfumes. Mira, justo. Moschino, Friends, Men, bueno. La gente de Difupar te lo envía especialmente bueno, para vos. Muy amable de tu parte, Mercedes. Gracias, Fernando, muchas por haber gracias venido. Por este momento. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta cita por Magazine. Francito. Sí, tenía en el año 69 esa foto que tenemos ahí. Estamos viendo. Era muy jovencito, sí, sí. Mirá, y qué nervios, ¿no? Me imagino tu debut. ¿La campana? Sí, ¿cómo lo recordás? Lo recuerdo con mucho nervio y con mucha emoción, por otra parte, porque, qué sé yo, yo había visto el año antes La Campana de Cristal conducida por Cacho, la veía en un bar en San Pedro, porque en mi casa no había televisión, así que me iba yo todos los jueves a un bar, después de cenar a las 10 de la noche, a ver La Campana de Cristal y el trabajo que hacía Fontana. Yo sabía que el año que viene me recibía de locutor. Y me muero de intriga por saber por qué Fernando Bravo. ¿El Bravo de dónde viene? ¿De aplausos que él pretendía tener a lo largo de toda su carrera? ¿Habrá sido así? ¿La elección del apellido? No, de ninguna manera, Mercedes, no. Fue un hecho absolutamente fortuito y circunstancial, ¿no? Yo me presenté a un casting en el Canal 13 para La Campana de Cristal, uh-huh. Un programa de corte benéfico. ¿Estamos hablando de qué año? Estamos hablando del año 69. Yo estaba recibido del ISER del año 68, un año antes, uh-huh. ¿No? Y bueno, se abrió la posibilidad de hacer un casting para Canal 13 y ahí me llevó de la mano Julio Lago, que habíamos sido compañeros en la escuela. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hoy tenemos una cita con un hombre que nació un 20 de abril del 44 en San Pedro. Es hincha fanático de River. Prefiere la radio a la televisión. Y seguramente usted se sintió acompañado o acompañada muchas veces por él, por su voz tan cálida, tan agradable, por su humor. Enseguida tengo una cita con Fernando Bravo, pero después de estos anuncios comerciales. En realidad, esta noche tengo una cita con Alberto Fernando Pochulu, Fernando Bravo. La de locutores. Y bueno, me probaron y quedé. Pero cuando vino el momento de ver un poco tu nombre y todo lo demás, Nelly Raymond me dijo, ¿qué nombre querés usar? Y yo le dije, mirá, no tengo mucha idea, ¿no te parece bien que cambiemos el apellido? Y ahí hubo una especie de ruleta de nombres y saltó el Bravo. ¿Alguien lo dijo? Alguien lo dijo. Y bueno, saltó el Bravo y querés usar, sí, mi segundo nombre es Fernando en realidad. Claro, el Alberto lo sacamos. El Alberto lo sacamos, Fernando, ¿te parece bien? Yo en realidad quería usar a Fernando porque me gusta mucho como nombre. Y bueno, se armó ahí el nombre comercial. ¿Y eras muy joven? De manera tal que quería meterme un poquitito más en las entrañas de la televisión. Decime, ¿qué pasa en San Pedro? Que hay tantos periodistas, locutores, ese... Tuvimos una algo en el agua. No, tuvimos una propaladora que nos hizo de escuelita a todos, ¿no? Que nos permitió, digamos, en los años jóvenes, en las vacaciones, un poco macanear con el micrófono en la mano. Y ahí despertamos a la vocación. Estelita Montes, Lalo... Quique Matavoz, Benceni, Carlitos Nahón, yo, en fin, todos los que hemos despertado a la locución, a la vocación del micrófono, lo hemos hecho ahí en la